bendigamos al Señor. Pero ya platican mucho. Si lo pueden hacer por mí. Al principio me sentí bien rara, porque yo nunca había convivido con tantas personas. Tenía el miedo de que no me aceptaran, de que ellas no se quisieran llevar conmigo. Se siente muy diferente porque, o sea, se siente uno tímido a saber por qué estoy aquí, por qué están ellas aquí. Mi madrastra tenía una familia tan grande que mi papá decidió llevársela a la casa de nosotros. Entonces, el hermano de ella, abusó de mí y me amenazó con que si yo le contaba algo a alguien, él iba a matar a mi hermano, que en ese tiempo mi hermano era lo más apreciado que yo tenía. Si yo lo perdía, yo sentía como que era mi vida. Yo hice una denuncia y yo le dije a mi abuela, abuela, le está pasando tal y tal cosa, le dije yo. Entonces ella me llevó a la fiscalía y yo hice la denuncia contra mi padrino. Lo metieron a la cárcel y nos trajeron aquí. Bueno, mi situación en mi casa era muy difícil en cuanto a mi familia, mi madre, mi padrastro. Era muy difícil todo lo que yo vivía. O sea, para mí fue muy duro a pasar al siguiente paso. Tuve la valentía para poderlo hacer. Y ahora estoy aquí. Siento que fue un gran paso y que valió la pena darlo. El abuso sexual es como cuando se quiebra una copa de vidrio. Usted quizás la pueda volver a unir sus pedacitos, pero jamás va a poder dejar de ver en cuántas partes se fraccionó esa copa. Nosotros tenemos una menor que ingresó hace 2 meses. Y esta chica quedó embarazada a sus 11 años y el abusador sí está preso porque no solo abusó de ella, sino que también de la hermana de 10 años. Ambas fueron abusadas, nada más que la mayor de 12 años sí quedó embarazada y es el padrastro de ella. Y aquí estoy. Superando lo que pasé, porque no, pues, eso no tiene que quedar en mí, no tiene que ser un obstáculo que me va a impedir que yo pueda lograr lo que yo quiero. Cuando sea grande quiero ser policía. Ahora mi refugio son los estudios. Ese es mi mayor anhelo que tengo, seguir adelante con mis estudios, superarme y ser una gran persona en el futuro.